Leicester podrían llevarse el premio al mejor gol de la jornada 15, 4 como de costumbre. Les vamos a dar a conocer a continuación. Aquí tenemos a los 4 candidatos al mejor gol de la última jornada: Danon López, Jomal Williams, Kevin Reyes y Eduardo Rodríguez. Vámonos con Metapan y el candidato es Byron López. Este es mi favorito, porque realmente la jugada es espectacular. Reciben la pelota por el sector de la derecha. Esto es impresionante. Con un solo movimiento se quita encima dos jugadores, lo tocó pagando y todavía. ¿Qué te recuerda esto? No sé. Una jugada típica de Messi, ¿no? Sí. Es la jugada típica de Messi. Es que por eso no me lo tomes tan literal. Sí, por eso no lo pensé. Fue una genialidad. Este es mi favorito. Te quedaste callado. Es la jugada favorita de Messi. Pero ahora esta es la versión tropicalizada de Byron López. Nos vamos con Jomal Williams. Otro cachetazo, ¿eh? Acá recibe, engancha, adiós y ¡boom! Sin pensarlo. ¡Epa! Nada que hacer para mantener. ¿Cómo baja, Por cierto, nuestro jefecito pregunta y sí, bueno, nuestro jefecito dice que hay de Mario González, hay complicidad. Que dice que fue el bajón ahí. Yo no creo que haya complicidad de Mario González. Vamos a ver. Lo que pasa es que es un cachetazo de pelota, No, y mira, no llega. No llega, va pegadita el poste. Tendríamos que ver bajo la perspectiva de Mario, para ver si no lo están tapando también. Ay, es que siempre le encuentran pelo. ¡Kevin Reyes del FAS! ¿Por qué sería este el gol de la jornada? Mira, no solo porque es un golazo como tal, sino también porque logra romper 335 minutos de FAS sin anotar gol. Ese es el concurso, Pero bueno, ¿qué manera de reencontrarse con el gol? Ahí sí no hay complicidad. Kevin Reyes. No, pregunto. No. La colocaron. Todavía le falta dar un paso volar. Es que por eso, para mí recorre mal la portería. Le falta dar un paso. Vean la movilidad de la pelota, Sí, pero mira, llega, salta para abajo. Y sabes, tenía que ir con izquierda. Sí, con la mano contraria. Eso es diferente. Ah, no, por eso. Entonces ahí viene. Pero con izquierda le llega. No, es un golazo. Pero el gol no se discute. ¿De quién busca pelos en la sopa? Eduardo Rodríguez del Santa Tecla de Avos. Aquí se hay pelo, ¿no? Es un gran gol porque hay que poner ahí la pelota. Pero yo sí creo que aquí se hay complicidad del arquero. Goles peludos ahora. No. ¿Por qué no? Te lo hacen en tu palo, es el palo del portero. Sí, aquí sí hay complicidad. Hay que ponerla ahí. Eduardo Rodríguez la puso en la esquina, pero... Él hizo su trabajo, otro no. Muy bien, hay los 4 candidatos al mejor gol de la jornada. Va a ser voto popular, ¿eh? Me encanta ver duelo entre Usulután y Santa Ana. Y cuando Firpo está ahí, siempre gana. Vamos a ver si es así. Metapan, porque también fue un gran. Se fue. Muy bien. Fiscal, ¿qué se hace? Es muy fácil. Se van de inmediato a la polémica TCS en nuestro Twitter y ahí votan por uno de los candidatos favoritos. Al final del programa vamos a dar a conocer al ganador. Ahora bien, vamos a entrar en materia.